¿Qué tal, amigos? Soy su amigo Camely. Y estamos en la tercera parte de figuras de Jax Pacific de la colección Rocky Balboa. Y tenemos tres figuras, se las iré presentando. De Rocky 2 tenemos a Lou Filippo, el referee, el encargado de que la pelea sea limpia. Recordemos que en Rocky 2 fue la revancha de Balboa contra el grandioso Creed. La segunda figura, impresionante, obviamente. Seguimos a Rocky Balboa, ya más grande, de avanzada edad, pero que vimos en esta película que todavía tenía mucho potencial y todavía demostró que podía dar una buena pelea. Y que no le importó la edad, siguió como el campeón que es. También tenemos a Ludmila Drago, la esposa de Iván Drago, el gran ruso. Ya saben qué vamos a hacer con estas figuras, así que comencemos a abrirlas, ya saben, disfrutarlas más, tomarles fotos y también dioramas, cómo no. Vamos a empezar con Lou Filippo, ya que está aquí de primero, ¿verdad? Está aquí de pechito, pues vamos a agarrarlo. Muy bien. Abrir a Lou Filippo. Vamos a ver. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver este gran referee. Bueno, ya saben esto que es parte del cartón, ¿no? Vamos a ponerla aquí a un lado. Ahí está el empaque a un lado. Y ahora vamos con el referee. Obviamente, como todas las figuras de Rocky Balboa, huele a plástico, ¿no? Está muy bien la figura, muy bien pintada y bueno, tiene una cara como muy molesto, ¿no? Vean la cara de Lou Filippo. Ahí con su moño, muy elegante, ¿no? Ahora vamos con el gran Balboa. Bien. Vamos a ver. Bueno, ya saben, el empaque y wow, vean, como les dije, ¿no? Demostró que todavía podía pelear, ¿no? En la película y en figura demuestra que aunque lo hagan así de avanzada edad, es una gran figura. Vean la figura. Los colores negro y dorado. Impresionante. Con su toalla, obviamente, en el cuello. Vamos a poner esto por acá a un lado. Oh, bueno. Claro, plástico. Plástico nuevo. Vean la figura. Vean. Está muy bien. Los colores, bien pintada, bien detallada. Vean esto, amigos. Tampoco no está impresionante este gran Balboa, esta gran leyenda. Ahora vamos con Ludmila Drago.
Bien. Ahora sí. ¿Qué recuerdan la escena, no? De que por ese, bueno, aquí está el empaque. ¿Qué? No sé si recuerdan esa escena, ¿no? De ya ven que Iván Drago, pues, prácticamente, pues, asesinó al pobre de Apollo Creed y ahí en la conferencia, tengo miedo por mi esposo. La pelea será en Rusia. Yo dije, no, pues ¿quién se va a meter con tu esposo? ¿No? Vamos a ver. Igual la figura está muy buena. Bien detallada. Los colores. Jack Pacific, con esta colección, de veras que yo le doy un 10, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Igual, ¿no? Vean estas figuras, muy buenas. A ver, veamos. Bueno, pues Ludmila casi está del tamaño de Rocky, ¿no? Es alta también. Así que, ¿qué les pareció este video, amigos? Ya saben, suscríbanse a mi canal, Cameric Channel. Estamos así de llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden, me apoyan mucho ustedes. Ustedes me motivan, de corazón se los digo. Ustedes me motivan a seguir haciendo videos, mostrarles las cosas que me gustan, lo que colecciono y toda esa pasión que nace dentro de uno. Y como les digo, también ser buenos coleccionistas. Y ya saben que la fuerza del coleccionismo los acompañe siempre. Esto de tener una figura de tus películas favoritas, de veras, es muy bonito. Espero que ustedes tengan el mismo pensamiento, porque la verdad, esto se lo lleva uno de recuerdo para siempre. Hasta cuando sea adulto los voy a tener ahí en un aparador, ¿no? ¿Qué opinan? Así que los saludos, amigo Cameric, que la fuerza del coleccionismo los acompañe siempre, los llene de buena vibra y nos vemos para la próxima. Recuerden, cuando lleguemos a 1000 suscriptores, podré hacer en vivos, ustedes me hacen preguntas de qué tipo de figuras quieren que hable o de qué otra colección quieren que hable. Así que apóyenme mucho, que yo los quiero. Recuerda, Mickey te ama.